Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Cielo despejado en nuestra ciudad con una temperatura de 28 grados 9 décimas y una humedad del 58%. Este es el programa 858 de 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para toda la región y también para la ciudad de Bernardo de Irigoyen. Hoy, 18 de marzo, estuvimos nosotros con la señora Ana Carelo de UPCN, donde nos comenta el acuerdo salarial logrado para este año 2015. Bueno, buenos días a todos. Gracias de nuevo, Gerardo, por venir y por estar siempre con nosotros para informar a nuestros compañeros. Bueno, desde la Asamblea se sabe el resultado, que fue que nosotros, UPCN, de la Asamblea de UPCN salió la contrapropuesta para el gobierno. ¿Eso qué significa? Que se tuvieron que reunir en paritaria nuevamente. El gobierno entendió, porque la contrapropuesta, nosotros no estábamos disconforme con el porcentaje salarial, sí en la forma de pagarlo. Entonces, lo que le propusimos nosotros al gobierno era la suma fija y en vez de 3 veces el aumento, que fueran 2. El gobierno lo aceptó y así es. Lograron todo esto sin llegar a medidas de fuerza. Sí, gracias a Dios tenemos el orgullo de decir que nosotros no hicimos paro, no tomamos ninguna actitud, simplemente pedimos el diálogo con el gobierno, lo tuvimos y lo logramos. Ana, ¿me podés comentar un poquito con los porcentajes de aumento? Yo te lo digo así, forma global, porque está variado según las categorías. Es un 22 o un 20, un 22, un 25% ahora en abril. Y en julio se cubriría hasta un 36, 35, 36%. Lo de julio también entraría en el aguinaldo. No, porque es a partir del 1 de julio. Nosotros pedimos que hubiese sido para junio, pero ya hasta ahí no nos dio artículo el gobernador, pero dijimos, a veces no le podés sacar agua a una piedra. Si no hay, no hay. En junio no nos olvidemos que tenemos el aguinaldo. Más el aumento del 20, el 20 y pico que ahora tenemos, 22, 23%, este sí entra. El que no entra es un mínimo, que para los que ganamos poco, no nos significa una gran cantidad de una diferencia. Ahora sí, para los que ganan mucho. Ana, ¿se han tocado otros temas también, por ejemplo, jubilados o gente que pase a permanente? Bueno, pase a planta permanente, ya está firmado. No sé, no quiero ilusionar ni a los contratados, ni a los reemplazantes, ni a los interinos, pero ya está firmado por el gobernador. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé, porque los tiempos ministeriales no los manejamos nosotros. Pero lo único que sí que le puedo decir que se queden todos tranquilos, que ya están todos en planta permanente. Ana, UPCN sigue siendo el mismo de antes, ¿no? Lograron mantener lo que se trabajó siempre. Gracias a Dios, sí. Molina, nuestro secretario general, que fue 15, 20 años subsecretario de nuestro querido Alberto, se esfuerza hasta en lo máximo y lo está logrando. Lo está logrando porque lo estamos acompañando, porque nosotros, UPCN es un gremio y, ¿cómo te puedo explicar? No es, aparte, lo amamos a UPCN. Es una familia inmensa.
todos tiramos para el mismo lado, todos luchamos para el mismo lado, todos tenemos el mismo objetivo, seguir creciendo. El Club Argentino de San Carlos informa que el próximo jueves 19 de marzo a las 21 horas en Argentino Restobar Belgrano de 456 se realizará la entrega de los 0 kilómetros y las motos sorteadas el pasado 31 de enero en el Super Bingo del 2015. Por otro lado, tenemos un parte de prensa de la municipalidad, dice el municipio de la ciudad, por el decreto número 4449/15, llama a concurso abierto de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de operario calificado para el taller mecánico municipal. Son requisitos estudios secundarios completos, ser menor de 35 años de edad, agregar experiencia laboral en tal sentido, poseer domicilio legal en Gálvez con 2 años de antigüedad, someterse al examen de antecedentes y oposición, presentar el certificado de buena conducta, aprobar la actitud psicofísica y poseer los correspondientes carnet de conducción. Las planillas de inscripción se entregarán a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, primer piso del Palacio Municipal, en horario de 8 a 12 y se recibirán hasta el viernes 17 de abril del 2015. El tren sanitario ya hace 2 semanas que está en la ciudad de Gálvez, más precisamente a la altura de la estación del ferrocarril, donde bueno, muchos galvenses y pobladores de las distintas zonas aledañas han asistido al tren sanitario. Nosotros, para tener mayor información, estuvimos hablando con el coordinador del tren sanitario. Sí, es el tren de desarrollo social y sanitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estamos trabajando esta segunda semana acá en la ciudad de Gálvez y muy conformes con el trabajo que estamos haciendo. Tomamos el trabajo de preguntarle a la gente después de que fue atendida cómo la atendieron y la gente está conforme. Más allá de la espera por la cantidad de gente, estamos atendiendo, la verdad que de una manera muy, muy buena. Coméntame un poquito, ustedes están hasta mañana por la tarde nada más. Sí, mañana hacemos una jornada completa de atención, mañana y tarde, y sí, es el último día ya que estamos en Gálvez. Pero recién me comentabas que vino mucha gente de Irigoyen entre semana también, o sea, se fueron mezclando las personas. Sí, sí, por suerte pudimos atender sobre todo algunos casos particulares que se presentaban en diferentes localidades más alejadas de lo que es la estación de tren. Y bueno, ya mañana vamos a dedicarnos a la última demanda espontánea que se presente. Pero bueno, hasta el último día como si fuera el primero. Esta semana muchísimo más gente que la primera semana. Sí, ha venido más gente de todas maneras. Por ahí la fluidez era que en el transcurso del día se iban completando los turnos y ahora ya apenas empezamos la entrega ya está toda la gente para ser atendida. ¿Qué a lo que más viene la gente? Aparte de oftalmología, clínica. No, hay demanda en todas las especialidades, pero oftalmología sí, estamos acostumbrados que en todas las localidades, digo, por falta de profesionales y también por la posibilidad que le brindamos acá, que es un servicio único, la entrega de los lentes en forma gratuita, hace que sea la especialidad más solicitada. Siguen con la vacunación, ¿no? Seguimos con la vacunación, esta semana sí, se duplicó la cantidad de vacunados, sobre todo adultos, así que muy conformes. Porque una era tétanos y la otra... Sí, no, fundamentalmente tétanos, ahora tenemos un faltante de hepatitis B, pero fundamentalmente tétanos es la vacuna solicitada por los adultos. ¿Aquí se ha presentado algún caso grave de desnutrición o algo por el estilo o más o menos normal? No se ha presentado ningún caso de ese tipo. Sí, casos de discapacidad, digamos que hemos atendido y que hemos tratado de generar una articulación con los diferentes integrantes de los equipos del tren como para tratar de garantizar una atención lo más integral posible y por supuesto sin hacer cola, ¿no? Garantizando que sean los primeros en la fila, pero es una normalidad, digamos, no es nada fuera de contexto, de lo común.
Mañana último día, los turnos, ¿a qué hora se van a dar? Y mañana, como siempre, a las 8:30 estamos dando los turnos, a veces un poquito antes, porque la gente ya está, y ya es el ordenamiento para trabajar toda la jornada. ¿Y por la tarde o los turnos son todos por la mañana? En el caso de oftalmología, que es la más solicitada, y en el caso de odontología, estamos entregando los turnos a la mañana, las otras especialidades, tanto de mañana como de tarde. Rafaela, Vivienda Rafaela llega a Gálvez con una super promoción, planes con precios congelados, cuotas fijas y en pesos, planes grupales, construcción tradicional de ladrillo y planos libres. Van a estar presentes representantes de Vivienda Rafaela el día 26 y 27 de marzo en las instalaciones del Hotel Portal. Para aquellos interesados, que envíen la palabra casa al celular 03492-153-03252 y se van a comunicar inmediatamente con ustedes. Vivienda Rafaela, promoción en grande. El vivero municipal, situado en calle Ameguino y La Rechea, hacía bastante tiempo que estaba bastante abandonado, ya prácticamente sin especies. Bueno, por gestiones que han realizado determinados concejales, más precisamente de la Unión Cívica Radical, la concejal Alicia Huelta y Leonardo Diana, consiguieron que gente de la provincia se llegaran hasta el lugar del vivero municipal y bueno, y trataran de reflotarlo y bueno, y traer especies nuevas. Nosotros estuvimos primero con Américo Barrios, de representante del SOEM de Gálvez, para hablar con él qué opinaba él como parte gremial de los empleados municipales esta reactivación del vivero municipal. No, un poco el vivero estaba funcionando en cierta medida, pero este fue el mayor productor en la provincia de eucalipto en su momento, producción propia para lo que significó abastecer la ciudad, y eso se vino, digamos, fue desapareciendo de distintos gobiernos. Nosotros un poco el planteo del sindicato es reactivar el vivero. Está la posibilidad ahora, a través de la provincia, la presentación que hizo el bloque de Frente Progresista y Social, al cual agradecemos, y también agradecemos la buena disposición del intendente que ha firmado ese convenio para que esto se ponga en marcha, en lo que significa fundamentalmente plantines, especies arbóreas para reponer en las calles, o sea que una serie de trabajos que se puede hacer perfectamente desde la municipalidad. Américo, ¿ya están designados los empleados municipales que van a trabajar aquí? Bueno, eso tenemos que hablar con el Ejecutivo, eso tenemos una idea de dos compañeros que tienen posibilidad de hacer el curso de capacitación, que eso va a ser a partir de la semana que viene. Entonces vamos a plantear al Ejecutivo que cuáles son los compañeros que creemos convenientes, ya que lo hemos hablado en forma conjunta con los mismos empleados. Aparte, estos empleados, ya cuando estén listos, se comenzaría con los trabajos. Sí, un poco. También es socializar la información que tengan ellos, que también se informe a la otra, al resto de la gente que está trabajando en el vivero, un poco, para ver cómo se avanza. Un poco planteó el intendente que es la necesidad de un grupo de trabajo para esa zona, ¿no es cierto? Nosotros creemos que hay gente suficiente para poder cubrir las necesidades que hace al trabajo para poder poner en marcha este proyecto. Américo, pasando a otro tema, ya está todo resuelto en paritarias, digamos, ya no hay, está arreglado el sueldo municipal hasta diciembre del año que viene. No, solo hay una cláusula que prevé, si hay una situación, ojalá que no se dé una funcionaria, de reabrir la paritaria, pero creemos, como viene la situación, nosotros conseguimos un 18% para el presente mes y un 14% para junio, o sea, antes del aguinaldo, entra en el aguinaldo. Y eso nos cubre situaciones que verdaderamente superamos en 3 puntos al aumento anterior y recuperamos parte del salario perdido. Américo, también se está llamando para que ingrese una persona al galpón municipal, ¿no? Como en la parte de taller. Así, efectivamente, un curso abierto, o sea que cualquier ciudadano de Gálvez puede presentarse, tiene que tener menos de 35 años, 12 años de permanencia en Gálvez como parte del ciudadano de Gálvez, y a su vez también tiene que, digamos, cubrir la situación de título secundario, antecedentes laborales, tiene que presentarse en la municipalidad, primer piso, en la oficina de obras públicas, de 8 a 12 de lunes a viernes. Viernes 20 de marzo, 21 a 30 horas, cena a beneficio del Club Santa Paula, apoyando el básquet amateur.
El menú es pollo, ensalada, postre, helado, venta de bebidas. Mayores 120 pesos, menores 50 pesos. Munirse de cubiertos. Ya que estamos con Santa Paula, en la noche de ayer se sorteó el bingo solidario del Club Atlético Santa Paula, donde el pozo quedó vacante y los que ganaron el cuaterno de 300 pesos fue Marcelo Miretti, el talón número 921, la línea de 400 pesos, Noelia Ortiz, el talón número 2414, y el bingo consuelo de 1000 pesos fue repartido entre dos afortunados, Tato Pensato, el cartón número 1130, vendido por Laura Ferreira, y el otro fue vendido en la localidad de Bernardo de Irigoyen. La próxima semana, 14.000 pesos a la bolilla 43. Nosotros vamos a una pausa. Previamente le decimos, cielo despejado en nuestra ciudad con una temperatura de 28 grados 9 décimas y una humedad del 58%. Pausa y volvemos con 10 noticias. Canal 10 de Gálvez. Canal 10 de Gálvez. Para toda la región. Verlo no te cuesta nada. Gaba Sport, soluciones deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Kappa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Le Coq Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos, importantes descuentos. Aceptamos todas las tarjetas y, como siempre, el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport, soluciones deportivas. Rivadavia 641, teléfono 431-800. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante.
Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Cielo despejado en la ciudad y la región con una temperatura de 28 grados 9 décimas y una humedad del 58%. Para hoy se espera una máxima de 33 grados centígrados. Para mañana jueves, mínima 16, máxima 33, nubosidad variable. El día viernes, mínima 19, máxima 37 grados, cielo algo nublado y ventoso. Y para el sábado, descenso brusco de la temperatura, mínima 13, máxima 21 grados con nubosidad variable. Este es el pronóstico extendido del tiempo para Gálvez y toda la región. Continuando con la nota de Américo Barrios, que estaba en el vivero municipal, también estaba presente la concejal Alicia Huelta, que fue una de las promotoras y gestoras para que el gobierno mandara gente especializada y se interiorizara no solo sobre el vivero, sino también se comprometiera a capacitar empleados municipales para que se hagan cargo del vivero municipal. Estuvimos con ellos y esto nos decían. Estamos en el vivero, por fin. Esto es una idea que surge en una charla con Américo Barrios, al frente de su gremio, ¿verdad? Una idea compartida, digamos, por los dos, y que gracias al apoyo del intendente que firmó el convenio con el Centro Operativo Forestal, hoy nos encontramos aquí con la representante de la ciudad de Recreo. Bueno, estamos con María Virginia también. María está en la parte de producción y nos va a explicar un poquito a ver cómo ve las instalaciones aquí. Bien, desde el Centro Operativo Forestal Santa Fe, dependiente de la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del Ministerio de la Producción de Santa Fe, justamente respaldamos todo este tipo de ideas e iniciativas de reinstalación de viveros forestales. Nuestro centro operativo se dedica a abastecer la demanda de forestación rural, periurbana y urbana de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. El día de hoy estamos haciendo una primer visita a lo que era el vivero de Gálvez. La idea es ver in situ, en terreno, las instalaciones, la potencialidad como para reinstalar el vivero, articulando con el Centro Operativo Forestal como abastecedor de plántulas para ser recriadas aquí en estas instalaciones. Y bueno, estamos dando inicio a la recorrida, ver todo lo que son las instalaciones de vivero, el remanente de las instalaciones, y planificar y diseñar para plasmarlo en una idea, proyecto concreto que permita reactivar y que vuelva a funcionar el vivero como en su momento. ¿De qué especies estaríamos hablando? Todo lo que es árboles y arbustos, con dos finalidades, forestación y ornamentación del municipio. Son las dos finalidades, forestación urbana y periurbana, y también con fines ornamentales, específicamente en el tema de arbustos. ¿Cuándo comenzarían? ¿Cuando ya estén capacitados los empleados municipales? Bueno, nuestra forma de trabajo parte de la idea de tener una capacitación de base fuerte, ya que bueno, el tema de vivero forestal requiere de aspectos técnicos y capacidades específicas en la temática, en lo inherente a la multiplicación de las especies, cuidado de los ejemplares, finalidades, formas de producción, si vamos a producir en macetas o a campo, si vamos a extraer a raíz desnuda los ejemplares o con pan de tierra. Como son temáticas muy específicas, consideramos relevante una primera capacitación que la vamos a estar concretando con Gálvez y numerosas comunas y municipios de Santa Fe que requieren de la misma capacitación el día 26 de marzo en el Centro Operativo Forestal Santa Fe, que está ubicado en la localidad de Recreo Sur. Esta jornada de capacitación se divide en dos temáticas centrales. Una es la parte del vivero forestal, las instalaciones, las recrías de las plántulas producidas en el vivero,
por parte de los municipios y comunas interesados, y la segunda parte responde a la demanda actual de municipios que, al igual que Gálvez, ven en la forestación periurbana un área a explorar y a implementar en terreno, dado los beneficios que trae a las comunidades la forestación en el periurbano o en la interfase urbana-rural, desde el punto de vista de deriva de agroquímicos, de atemperar los efectos isla de calor de las ciudades, barreras rompeviento, cortinas forestales y demás beneficios de la actividad forestal como complementaria al resto de las actividades productivas, y con beneficios sobre todo que se vuelcan a las comunidades locales. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen informa que su próximo remate feria va a ser el día 25 de marzo en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados, comunicarse al teléfono 03-466-494-025 o dirigirse a las oficinas, cito en calle Juan 23, número 128, de la localidad de Bernardo de Irigoyen. Por otro lado, invita a sus asociados para el día jueves 19 de marzo a las 19:30 horas en el rancho del Club Unión, donde se va a tratar el tema de los gastos de comercialización de soja 2014-2015, el fin de un ciclo político, perspectivas 2015, desafío del 2016, a charla a cargo de Salvador Di Stefano, asesor en negocios, economía y finanzas. Esto va a ser el día de mañana, a las 19:30 horas en el rancho del Club Unión. Informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Nosotros tenemos acá dos bonos para asistir el 22 y 23 de marzo a la primera fiesta departamental de las colectividades. Aquellos interesados en participar en este sorteo que se va a realizar el día de mañana, mandar un mensajito al 03-404-155-34-160. Acá tenemos los dos bonos para la participación. Como así también tenemos una tarjeta para la fiesta de Una Noche para Ellas, organizada por la Asociación Bomberos Voluntarios de Gálvez, para este día viernes 20 de marzo a las 21:30 horas. El menú es chorizo, pata mulo, ensalada, postre helado, con la animación de Fernando de Huebre, que desde acá le mandamos un saludo a Fernando, que sabemos que nos ve todos los días por el cable, el canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Así que aquellos todos interesados, envíen un mensaje con el nombre, los últimos tres números del DNI, al 03-404-155-34-160, y nosotros mañana los vamos a sortear, los dos bonos para asistir a la primera fiesta departamental de las colectividades a realizarse en la Plaza de las Madres, día lunes, día domingo 22 y martes 23, y también para el sorteo del viernes 20 de marzo por la Asociación Bomberos Voluntarios, Una Noche para Ellas. En los estudios de FM 95.7, Estación del Centro, en Página Deportiva, estuvo el ex basquetbolista Walter D'Alessandro, que hacía 20 años que no estaba en la ciudad de Gálvez, gran jugador de básquet de Santa Paula. Nosotros estuvimos con él y esto nos comentaba. La verdad que pasó bastante tiempo, ni yo me llevo a dar cuenta, pero haciendo memoria y hablando con gente, son 20 años los que pasaron de que yo no venía a Gálvez. ¿Vos llegaste en la temporada 88-89, si no me equivoco? No, yo llegué en la temporada 89. Que ahí se jugaba solo anual, ya, pues se jugaba de marzo a diciembre, y mi primer año en Gálvez fue cuando perdimos el ascenso con Gimnasia y Grima de Comodoro Rivadavia. Ese fue mi primer año en Santa Paula. ¿Trabajaste con Conejo Reynoso? Sí, apenas llegué, el director técnico era el Bubi Leviam. Exacto. Donde, cuando perdimos la final. Después, el segundo año, se hizo la liga corta para cambiar el calendario y jugar ya de verano. Esa liga corta la ganamos y el entrenador sí era el Conejo Reynoso casi todo el campeonato, y faltando prácticamente un mes, no sé por qué problema, lo cambiaron y vino el Bubi otra vez Leviam. ¿Y ahí se salió campeón? Ahí salimos campeón y sí, ascendimos a la liga. ¿Qué fue? ¿El último partido en Ferro, puede ser?
el último partido en Ferro contra Boca, ya ascendidos, que ganamos tranquilamente, sí, después fuimos todos a festejar, no sé si te acordarás, pues pasó mucho tiempo, fuimos a una cantina de la Boca a festejar el ascenso tan ansiado, ¿no?, por la gente y por los jugadores. Fueron pasando los años, Santa Paula fue cambiando, vos seguiste, digamos, ¿hasta qué año? Mi último año en Santa Paula fue la Liga 93-94, en el cual hubo otro, un descenso y después uno un ascenso a la Liga A. Con José Cotonaro. Con Cotonaro, donde tuvimos 3 años, con el pico máximo jugando, ganando el playoff a Peñarol y yendo a jugar a Jepu. Terminamos octavos ese año, fue la mejor ubicación, creo. Y bueno, después de ese año vino como entrenador Volcán Sánchez, pero yo ya no lo tuve porque fue el año que yo me fui a Boca. Exacto. Walter, bueno, fueron pasando equipos, fueron pasando años y repentinamente te vas de Argentina. ¿Es así? Sí, pasaron bastantes años porque yo estuve en la Argentina hasta el año 2001. Mi último equipo en Argentina fue Olimpia de Venado Tuerto con Marcelo Tolini, ¿no? Que fuimos, sí, compañeros. Sí. Compartimos ese último año acá y después vino la decisión porque yo había llegado a 37 años y no tenía muy bien claro qué iba a ser del futuro. Y como teniendo descendiente italiano, porque mi papá era italiano, hablando con mi representante de ese momento, me dijo que había posibilidades en Italia de jugar todavía y a la vez conocer gente para inserirme en el mundo del trabajo, conocer gente para ya conseguir también un trabajo. Y así fue que en diciembre del 2001, tomé mis bolsos y partimos para Italia. Bueno, mañana continúa esta nota interesante con Walter D'Alessandro, que bueno, que realmente nos cuenta toda la historia de un gran basquetbolista que pasó por el Club Atlético Santa Paula. Nosotros hemos llegado al final de 10 Noticias, Noticiero Central de Canal 10. Los invitamos a ver esta noche la repetición a las 20 horas y si no mañana 12:30 horas en el horario habitual. Pasen ustedes muy buenos días y que Dios los bendiga.